Es que de ahí arriba. Nos vamos a trasladar al mundo de nuestra infancia. Les voy a pedir que se pongan de pie. Dejen los lapiceros, los papeles, siéntanse libres. Y vamos a hacer varios movimientos de estiramiento. Nos vamos a estirar como un gato, como una gata. Que se oigan esos gatos. Muy bien, muy bien. Y ahora vienen los perros y las perritas moviendo la colita. A ver, mueven la colita. Ah, pero no la mueven muy bien. Ah, muy bien. Ladrando también. Vamos a ver. Muy bien. Y ahora, como estamos en este mundo mágico, nos convertimos en hombres y mujeres de plomo. Muy pesados. Más, pero más, pero no podamos mover. Y tratamos de caminar. Pero más tensos. No, estamos flojos todavía. La cara también, Rudman, la cara, eso, así muy bien. Y ahora nos convertimos en hombres moco. Y mujeres moco. Y nos aflojamos y ahora nos convertimos en hombres de plomo y mujeres de plomo. ¿Qué vas a hacer? Y ahora, plomo, mujeres y hombres de moco. Mocos más aguados todavía. Mocos con una gripe, pero ya no se mueven. Muy bien, muy bien. Ah, se están conectando, muy bien. Perfecto. Y ahora, iniciativa de ustedes, ¿a cuál animal imitamos? Ya el perro pasó. El mono, Y ahora el león. Uy, qué leonas más furiosas. No, me asusten. Y se van a empezar a comer al compañero o la compañera que sea para. Y ahora, monos y monas. Y van a empezar a hacerle piojito el que está a la par. ¡Ay, qué rico! En la espalda, ¡ay, piojito en la espalda! ¡Ay, qué rico, piojito, piojito! ¿Qué comiera el piojito? ¿Qué sube el piojito? ¿Qué va el piojito? Ah, pero aquí todavía es un guaragután. Tiene que ser piojito a los demás. Muy bien, muy bien. ¿Otro animal? La ballena, ah. ¡La ballena! ¿Cómo hace la ballena? Ah, ballena. Es una ballena muy llena. Pero no hacen ballena. ¿Ah? Ahora el sapo. Ahora la delfina. El delfín va nadando. Son muy cariñosos los delfines. Se aproximan a los compañeros y le hacen cariño al delfín, a la delfina. Se comunican con sonidos. ¿Ah? Ahí hay un delfín soltero. Ataquen al delfín soltero. Vamos. Y vamos. Muy bien. Pingüino. Excelente. Y las pingüinas se ven muy coquetas y muy lindas. Y caminamos. Ese pingüino está muy tieso. Y seguimos. Muy bien. Ahora somos arañas. Silencio. Silencio. Vamos tejiendo con mucho silencio. No se oye nada. Vamos. Muy bien. Y ahora nos vamos quedando tranquilos. Cerramos nuestros ojos. Respiramos profundamente. Cerremos los ojos.
y respiramos profundamente. Aflojamos nuestro cuerpo, aflojamos nuestra cabeza, aflojamos los hombros, los brazos y seguimos respirando. Y nos ya le llego ahí abajo. Y seguimos respirando y respirando. Relajamos el corazón, los pulmones. Seguimos relajando los genitales, los esfínteres, no, porque nos orinamos. Seguimos respirando y seguimos relajando las piernas. Y nos vamos a embarcar en un viaje. Un viaje que nos va a llevar a nuestra infancia. 5, 4, 3, 2, 1. Y en esta infancia vamos a ir a buscar nuestro juguete favorito, nuestro barco, nuestro caballito, nuestra muñeca, nuestra casita. Y eso nos va a provocar una felicidad increíble. Encontramos mi juguete favorito. Lo abrazo con mucha ternura, el juguete favorito. Sigo respirando y veo los colores del juguete favorito. Vemos lo lindo que es este juguete. Lo aprieto muy fuerte contra mi corazón, porque este juguete es parte de mi identidad, es parte de lo que soy, es parte de lo que vivo. Y me siento muy feliz, me siento afortunado de que este juguete viva aún conmigo. Rescato así mi niña y mi niño. Rescato cada momento y rescato a ese niño y esa niña para que se sienta amada. Seguimos respirando, disfrutando del momento. Y poco a poco emprendemos el viaje de regreso. Un viaje muy corto, pero que me trajo mucha alegría, mucha felicidad, mucha ternura, mucha esperanza. Me siento más liviano, más liviana. Y dispuesto a seguir disfrutando como niños. Regresamos a la cuenta de 5. 1. Respiramos profundamente. 2. 3. 4 y 5, y nos despertamos como de un sueño, estirándonos y bostezando un poquito. Buenos días. Y ahora, como renovados, nos sentamos. Este panel se llama Los cuentos infantiles no sexistas. Para eso quiero que le brindemos un fuerte aplauso.